creo que tiene que ser a medida de cada sujeto. Y doy un ejemplo, si me disculpan, banal. El psicoanálisis no es prêt-à-porter, es alta costura. Hecho para cada sujeto. Algunos creen, por ejemplo, que porque alguien dejó, voy a dar un ejemplo que escuché realmente, era en la época en que todo el mundo fumaba, evidentemente, alguien quema el diván. Entonces, como quemó el diván, hizo un agujero, ese agujero es la representación del objeto A. Esto es el dislate psicoanalítico. No sé si queda claro. Es algo parecido a lo que pasó en cierta época, en los años 60, con el kleinismo, donde uno escuchaba que los pechos y las heces y los senos y los falos volaban imaginariamente por todos lados. Bueno, ahora tenemos lo mismo que el objeto A, concretizado de un modo que no es acorde con lo que es el objeto A para Lacan. Más de un relato analítico, de experiencia analítica, marca el drama de haberse hecho pérdida y que nadie lo buscó. Existe. O la adicción a ser buscado. La desaparición como modo de probar el deseo del otro. Piensen ustedes en las relaciones de pareja. Desaparecer un rato. Los caballeros son especiales para eso. Algunas histéricas también. La marca que me dejó es la generosidad en la transmisión del saber. Creo que eso es lo que puedo decirles. No den por sentado la libertad.